Bonito día. Si eres salubrista y estás pensando en independizarte y convertirte en un prestador privado de servicios de seguridad y salud, este video es para ti. Te saluda Ninfa Vega Monsalve de la Escuela de Gestión Estratégica Eje y este video se lo prometí a una de nuestras seguidoras del canal que me preguntaba: Ninfa, me quiero independizar, ¿qué me recomiendas? Y le dije, pues la verdad es que tengo tanto para recomendarte que prefiero grabarte un video. Así que en honor a ti y con el permiso de toda nuestra audiencia, este video es especialmente para responder esa pregunta. Desde hace ya 6 años, yo también tomé la decisión de independizarme. Yo empecé a trabajar de manera oficial a los 18 años, aunque desde los 12 años trabajaba haciendo varias cosas. Pero a partir de los 18 años entré oficialmente a ser parte de las estadísticas de empleados de este país. Y cuando cumplí alrededor de 27 años, dije, wow, ¿qué más me espera? Ya estaba de alguna manera un poco cansada de que no pudiese desarrollar a plenitud todos mis talentos, o al menos eso yo creía, y por eso empezó a rondarme la idea de si me independizaba o no. Pero el miedo de ese momento me dijo que no era el momento, que definitivamente no era posible hacerlo, y años, muchos años más tarde, ahí sí tomé valentía, coraje y tomé la decisión de independizarme. Ya llevo 6 años como independiente, tengo 39 años a la fecha de grabación de este video, es decir que realmente la decisión la tomé por allá a los 33. A partir de mi experiencia te quiero dar 5 recomendaciones que me hubiese gustado alguien me las diera el momento en que tomé la decisión de dejar mi empleo para convertirme en independiente. Primer recomendación. Prepara un colchón económico de respaldo. Yo recuerdo que cuando tomé la decisión, si me hubieses preguntado en ese momento por qué te vas a independizar, yo te hubiese respondido porque quiero ser dueña de mi tiempo, porque quiero manejar mi agenda. No hay nada más mentiroso que eso. Yo no he trabajado más horas con más dedicación y empeño ahora que soy independiente que cuando era empleada. Cuando era empleada yo sabía que era un sábado, que era un domingo, yo apagaba el computador a las 5:30, es más, desde las 5:15 yo ya tenía listo mi bolso y apenas el reloj marcaba 5:30 yo me iba para mi casa y me desconectaba. De vez en cuando había alguna situación de contingencia que ameritaba mi presencia, atendía la llamada, iba a la oficina, pero no más. Distinto ahora a que soy independiente. Si tú me preguntas qué día es hoy, yo te puedo decir lunes, martes, miércoles y me tocaría revisar realmente en el calendario, porque incluso los fines de semana, aunque estoy tratando de mejorar con eso, es complejo, hay trabajo. Porque cuando eres empleado, te pagan un salario, así sea poquito, pero te pagan un salario, trabajes o no trabajes, distinto a cuando eres independiente. Si tú no trabajas, no ganas. Me hubiese gustado que me hubiesen dicho eso. ¿Por qué? Porque cuando yo renuncié a ese trabajo, yo no tenía un colchón económico que me respaldara. A mí me dieron una liquidación, yo muy emocionada la invertí casi que la mitad y me quedó muy poquito dinero para subsistir. Lo que muy pocas personas te van a decir es que los nuevos emprendimientos tienen una tasa de crecimiento. Y esa tasa de crecimiento, mi contador me decía, se llama pagar el piso. Y yo demoré 2 años pagando el piso. Pagando el piso significa trabajar incluso el primer año a pérdidas. Ojo, no es que yo te quiera desestimular para que tomes la decisión. Es que quiero que tomes la decisión mucho más consciente. Entonces, ¿te quieres independizar? Empieza a ahorrar. Ten un colchoncito al menos de 6 meses de salario, cosa que si las cosas no funcionan bien, recomendación número 2, puedas mantenerte en tu propósito. Yo recuerdo que el primer año me quebré, me tocó vender el mobiliario, me tocó despedir los trabajadores, el negocio definitivamente no daba. Y no daba porque yo no tenía método de trabajo, que es la tercera recomendación. Pero antes quiero hablarte de la segunda recomendación. Mantenerte en tu propósito.
Como no me estaba yendo tan bien, entonces yo decidí empezar a buscar trabajo, con el gran inconveniente que no era atractiva para el mercado. No sé por qué, pero nunca me llamaron ni siquiera a una entrevista. Aguanté hasta el segundo año y como la cosa seguía igual de mal, yo permanentemente seguía buscando trabajo. ¿Eso qué significaba? Que yo estaba en medio del mar, imagínate la escena, en medio del mar a punto de ahogarme con ganas de que cualquier lanchero, cualquier canoa, cualquier barco me tirara un salvavidas. Gracias a Dios ese salvavidas nunca llegó. Es decir, ese empleo que yo buscaba nunca llegó. ¿Por qué? Porque si yo estuviera en medio del mar y me tiran un salvavidas, ¿qué crees que va a pasar? Yo no voy a aprender a nadar hasta la orilla, como me tocó en mi caso. Al no conseguir trabajo, ese empleo, para salirme de la mala decisión de haberme independizado, entonces aprendí a hacer el negocio. Y gracias a Dios, hoy lo agradezco, porque hoy, gracias a Dios, ya pasé por ese pago de piso. Entonces, segunda recomendación, mantente en tu propósito. Y te va a ayudar el hecho de que tienes tu colchón económico. Porque uno con hambre, mis amores, no piensa. Es decir, si tú te independizas y no tienes ni siquiera con qué pagar la cuenta del internet, ¿sabes qué va a pasar con tu gran propósito de ser independiente? A los 6 meses vas a estar regalándote, así sea por un salario mínimo. Entonces, por eso, mantente en tu propósito, es mi segunda recomendación. Tercera recomendación, organízate administrativamente. Uno de los grandes errores de las personas que se vuelven independientes es creer que todo el dinero de la empresa les pertenece. Y eso no es cierto. Tú no puedes convertir todos los ingresos de tu empresa como plata de bolsillo. Le aprendí a mi contador que uno debe tener al menos 3 cuentas. Cuentas virtuales, ¿no? No es que ahora te vas a ir para el banco a crear 3 cuentas. No, 3 cuentas o 3 alcancías, mejor dicho. La primera alcancía se llama gastos. Entonces ponte un salario. Yo, si me hubieses preguntado hace 6 años, ninfa, ¿cuál es tu salario? Yo hubiese dicho, me quiero ganar 10 millones de pesos, me quiero ganar 3 mil dólares. ¡Ey, vieja! No daba para eso. Entonces me tocó empezar con el sueldo súper bajito de 1 millón de pesos. Eso ni siquiera era un salario mínimo para la época, pero era para lo que alcanzaba. Segunda alcancía, inversión. ¿Y por qué inversión? Porque sencillamente la empresa necesita crecer. Si tú empiezas solito, vas a morir solito. Y tienes que preguntarte, ¿tú cómo te quieres clasificar? ¿Tú quieres ser un autoempleado? Es decir, tú solito respondes por ti. El problema de ese papel de autoempleado, y te lo digo por experiencia, porque muchos años lo fui, es que el día que yo no trabajaba, ese día no podía cobrar. Por tanto, ese día no tenía con qué pagar mis cuentas. Segundo rol, yo no soy el autoempleado, yo soy un prestador de servicios. Ok, perfecto, es decir, tú estás organizado, tienes cámara de comercio, pagas tu seguridad social, ok, vas creciendo en el nivel. No, ninfa, yo no quiero ser un prestador de servicios, yo quiero ser un emprendedor. Ah, muy bien, ¿eso qué significa? Que te empieces a organizar y empieces a tener a 2 personas a cargo, que no necesariamente son tus trabajadores, sino que son por outsourcing. Yo lo hice muchos años. Entonces conseguí a una psicóloga, a una fisioterapeuta, a un médico, a un tecnólogo de seguridad y salud. Ellos iban en calidad de mis representantes a las empresas que yo les decía y yo les pagaba por el trabajo ejecutado. O sea que hasta ese momento yo era una emprendedora. Pero tú puedes decir, no, ninfa, yo no me quiero quedar ahí. Yo quiero ser un empresario. Entonces es como en nuestro caso, que creamos Escuela Eje, gracias a Dios estamos creciendo, tenemos personas en la nómina, hay una responsabilidad con unos trabajadores que hacen parte del equipo y por tanto, pues obviamente podemos prestar muchos más servicios. Tienes que decidir desde ya en qué nivel te quieres quedar. Esa es mi tercera recomendación. Y con base en tu decisión, organízate. Desde el principio, así la DIAN no te lo pida. Ten esas 3 alcancías y ya te he mencionado 2. La última alcancía se llama futuro. Los prestadores de servicios nadie nos va a jubilar. Solo las inversiones que hagamos hoy
van a garantizar el bienestar cuando estemos viejitos. Entonces, dedica al menos el 20% de tus ganancias para tu futuro. Y ese dinero es como si se perdiera, queda congelado en el tiempo. Tú no te lo puedes coger ni para un dulce. Es importante que te organices administrativamente. Cuarta recomendación, gana autoridad y reconocimiento. ¿Y cómo gano autoridad y reconocimiento? Primero, sabiendo cuál es tu marca personal. O sea, desarrolla tu marca personal. Y cuando yo hablo de marca personal, no es el logo, no es el eslogan, no, eso es accesorio. Define cuál va a ser el valor distintivo de tu servicio. Porque hay gente que haga lo mismo, hay así, por montón, hay como arroz. Entonces te tienes que distinguir del negocio. Muy importante para poder ganar autoridad y reconocimiento, crear validación social. Y aquí te voy a dar un regaño de mamá, porque tengo un hijo. Si tú me dices a mí, ninfa, estoy recién egresado, no tengo experiencia de nada, me quiero volver independiente, yo te diría, no lo hagas. ¿Por qué? Porque ¿con qué cara le vas a cobrar tú a una empresa un valor adecuado por una cosa en la cual tú no tienes experticia? Primero coge cancha, primero aprende. Y cuando ya tú tengas cancha, experiencia en un tema en específico, vas y lo transfieres a las empresas. Las personas que se dedican a la consultoría, a la asesoría, realmente les va bien es cuando aportan valor. Y uno no puede aportar valor si es un completo ignorante del tema. Nadie es experto sin la debida preparación. Entonces aprovecha cursos, diplomados, seminarios, contenido como el que nosotros generamos, métete a retos, métete a movimientos, haz algún tipo de experiencia formativa para que al menos vayas ganando mayores conocimientos en eso que tú deseas prestar luego como servicio privado. Ya por último, aquí, conseguir validación social. Cuando estoy hablando de validación social, es pedirle a tus clientes que te hagan recomendaciones, que te hagan una carta en donde digan qué tal la experiencia contigo. Estoy convencida que esa validación social te va a servir muchísimo cuando vayas a presentar nuevas propuestas. Espero entonces que en este video te haya aportado valor y si es así, te invito para que lo compartas con otros profesionales, me sigas en las redes sociales y te suscribas a las nuestras para que sigamos en comunicación. Que tengas como siempre el mejor de los días.